¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Se extiende la carrera policial en años? Lo vamos a comenzar a analizar en este video. Bien, digamos que no es nuevo que quieran extender la carrera. De hecho, lo produjeron con algunos gobiernos, con algunas reformas policiales, que lo que han hecho es agravar las condiciones de trabajo del policía. Ir sobre derechos, transformarlos en beneficios, dejarlos en manos de los superiores jerárquicos, de los gobiernos de turno, como moneda de cambio para doblegar la voluntad del trabajador policial. En este caso, quieren llevar la carrera policial a 35 años de servicio. Es decir, extenderla 5 años más. Claro, esto, que es un laboratorio de ensayo en la policía, es para el resto de los gremios. Después va a venir para otros gremios que, como tienen sindicatos reconocidos, tienen otra capacidad de defensa. Pero comienzan con nosotros, con los trabajadores policiales. También, lo que nos llega a la mesa de trabajo, lo estamos tratando de desarrollar con elementos, con documentación. Quieren dejar sin efecto, esto obviamente por ley de la legislatura va a ser, y por la promulgación de un decreto del gobernador de turno, sea este o el que venga, quieren borrar la posibilidad de irse a los 25 años de servicio. ¿Por qué ocurre esto? Porque las condiciones son pésimas y muchísimos de los compañeros que llegan a esos 25 años ya han solicitado o van a solicitar, están esperando, contando los días, para solicitar el pase a retiro, con un porcentaje menor de la jubilación, pero prefieren irse, huyen de esta policía, porque las condiciones son terribles, son extremas, no hay garantías para trabajar. Bueno, todo lo que ustedes saben, pero lo comento porque seguramente nos va a ver, nos va a escuchar compañeros, vecinos, amigos que no son policías y tienen que saber esto, porque acá lo que está en juego es la seguridad pública. Llevan a 35 años, por lo menos esto es lo que está circulando en las mesas de trabajo de distintos grupos políticos en la legislatura, a 35 años de servicio. Lo está impulsando también el ministerio a cargo de Brilloni, esto, ¿no? Es decir, esto va a ser presentado en estos días, según nos comentan. Y quieren borrar la posibilidad que a los 25 años podamos pedir el pase a retiro voluntario. Vamos a mantenernos informados con esto. Buenos días.